Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Hoy es 9 de junio de 2024 y estos son nuestros titulares. Un millón de personas se apartan de conocida denominación cristiana. Nayib Bukele sorprende con nuevas declaraciones. La agenda se moviliza este mes y va por tus hijos. La evangelista número uno del mundo, acusada de estafa. Carl Lentz prendió el ventilador, comenzó a contar sus verdades. Y en el día de hoy vamos a comenzar por nuestro querido hermano país. ¡Somos el mejor país de Chile, hermano! Pues tiene riesgo de que se apliquen nuevas políticas completamente contrarias a los principios y valores cristianos. Durante su tercera cuenta pública, el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que presentará un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo este año y dará prioridad a la ley de la eutanasia y cuidados paliativos que actualmente está en el Senado. La cuenta pública es una ceremonia tradicional en Chile donde el mandatario informa sobre el estado de su gobierno frente al Congreso. Estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por eso es que durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal que someteremos a la discusión correspondiente, siempre con el compromiso que anima a nuestro gobierno a avanzar y no retroceder. Las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir, señaló Boric desde el Congreso en la ciudad de Valparaíso. Además, buscan eliminar barreras como el lugar donde se vive y la capacidad de pago para asegurar que la atención sea oportuna. Muy mala noticia para nuestros amigos chilenos que esté eso como propósito del gobierno de este país. Recuerden, tomen ejemplo de lo que pasó en Colombia. En Colombia básicamente se aprobó casi que sin restricción alguna este tema. ¿Y dónde estaban las iglesias? ¿Qué pasó con los cristianos? ¿Qué pasó con los pastores? Medio se pronunciaron por ahí, pero no hubo ninguna movilización masiva de nada. Han dejado que el progresismo entre y entre y entre con ideas anticristianas y nadie dice nada. Hermanos de Chile, no dejen que eso suceda en su país. Y bueno, teniendo en cuenta eso, está relacionado precisamente con la siguiente noticia, porque la agenda, mi hermano, nos está invadiendo en los gobiernos y también en las iglesias. Atención con lo que está pasando en la Iglesia Metodista Unida. La Conferencia de Costa de Marfil, con sede en África Occidental, votó a principios de la semana pasada a favor de abandonar la Iglesia Metodista Unida, UMC, después de la decisión de la denominación de eliminar de su libro de disciplina las reglas que prohíben la bendición de uniones entre personas del mismo sexo y la ordenación de personas en relaciones románticas entre personas del mismo sexo. Con aproximadamente un millón de miembros, la conferencia fue uno de los organismos regionales más grandes dentro de la denominación mundial, según UM News. La decisión aprobada sostiene que la nueva Iglesia Metodista Unida ha preferido sacrificar su honorabilidad e integridad para honrar a la comunidad LGBTIQ+, y que la nueva Iglesia Metodista Unida se basa ahora en valores socioculturales y contextuales que han consumido su integridad doctrinal y disciplinaria. La presidenta del Consejo de Obispos de la UMC, Tracy Malone, dijo en un comunicado emitido el miércoles que reconoció la votación y que los obispos estaban trabajando con la conferencia para que se convirtiera en un organismo eclesiástico autónomo. Aunque lamentamos la decisión de la Conferencia de Costa de Marfil de separarse de la Iglesia Metodista Unida, nos comprometemos a trabajar con ellos durante el proceso de convertirnos en una iglesia metodista autónoma, afirmó Malone. La Conferencia de Costa de Marfil fue uno de los organismos regionales más grandes de la UMC y anteriormente había sido independiente de la denominación protestante principal antes de unirse a ella en 2004. Definitivamente el progresismo se entró de frente en el cristianismo. Este martes tendremos un video alrededor de este tema, pero es definitivo. Toda la agenda filosófica, ideológica, LGTBIQ+, está ingresando a nuestras iglesias. Y ahora quieren cambiar el asunto. Ya no vamos a ser la Iglesia Metodista Unida, sino la Iglesia Metodista Autónoma. Así cada cual puede pensar lo que quiera, no importa. Pero nosotros aquí desde Estados Unidos creemos esto y la mayoría ojalá crean lo mismo, ¿no?
Es como la manera de mantener a sus iglesias y al mismo tiempo darse en la libertad de ellos de jugar con la doctrina como quieran. Terrible eso. La palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Estas personas nos quieren enseñar falsas doctrinas, pero debemos persistir en la verdad del Evangelio. Esta es una lucha por la verdad al final del día. Vamos ahora a nuestro flash informativo. Gracias a Flash. Y atención que tenemos noticias del Salvador. Sí, señores, del Salvador otra vez, de Bukele otra vez. Pero como nos atacaron tanto la vez pasada, es que usted, ¿por qué está atacando a Bukele? Yo no ataqué a Bukele, yo no ataco a nadie, hermano. Biblia Libre no tiene posturas políticas oficiales. Yo y cada uno de los miembros de este ministerio tenemos nuestras posturas políticas individuales y las discutimos en los espacios adecuados para ello. Pero no creemos que la iglesia sea un espacio para eso. Así que no crea que yo estoy atacando a Nayib para nada. Eso me dieron con todo, hermano, sin compasión. Parecía que no hubieran escuchado nada de lo que yo dije. Simplemente exponemos los puntos de vista de los hermanos desde diferentes ángulos. Y ya, porque no puedo simplemente dar un punto de vista. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación con esta noticia. Atención, el presidente Nayib Bukele de El Salvador ha sido investido para un segundo mandato. Este sábado, en medio de la controversia por la prohibición constitucional de la reelección inmediata. Durante su discurso se tomó su espacio para agradecer a Dios por la misericordia que ha mostrado con su país durante su gestión y cómo ha vuelto a la nación un referente para otros en cuanto al descenso de la criminalidad y las buenas decisiones que han fortalecido la sociedad con valores basados en la fe en Cristo. Parte de ello es lo que Bukele llama milagros. Destacó además que lo logrado ha sido únicamente por inspiración y dirección de Dios, el cual también se ha provisto de su fuerza sobrenatural para lograr los resultados que hoy el mundo admira. Logramos lo inimaginable y lo hemos hecho acá, pero no con nuestra fuerza ni con nuestra inteligencia, sino únicamente con la gloria de Dios y con la sabiduría de Dios. Los milagros que hemos visto en este país no son pocos, y si Dios así lo desea, vendrán muchos más, afirmó el presidente. Días después, Nayib fue entrevistado por el famoso periodista Tucker Carlson, quien le preguntó cómo había logrado pacificar a El Salvador, ante lo cual Bukele respondió explicando su estrategia, pero a la vez confesando que fue un milagro logrado por el poder de la oración. Además afirmó que cada persona del gabinete era un creyente, lo que indudablemente debería incluirlo a él mismo. Bukele también definió a las pandillas como organizaciones satánicas, que practicaban rituales de este tipo, incluso acabando con bebés en honor a la bestia. Ante la sorpresa mostrada por Carlson, Nayib afirmó que la guerra, al fin de cuentas, no solo era física, sino más bien espiritual. Y esas declaraciones están muy bien. Y no por decir que esas declaraciones están muy bien, yo estoy a favor de Nayib. Yo no estoy ni a favor ni en contra, por eso les pedí en el noticiero pasado que ustedes salvadoreños opinen, porque yo no vivo en El Salvador y no conozco. Alguna gente me atacó, es que usted no conoce, no vive, venga, entérese, infórmese. Hombre, yo estoy lo más informado posible, créame. Pero yo no sé por qué ustedes interpretan muchas veces que en este tipo de noticias yo estoy colocando mi opinión. No es mi opinión, es lo que algunos dicen en unos y otros sectores. Pero esto sí es mi opinión. Y mi opinión es que lo que acaba de decir Nayib Bukele es bíblico. La palabra de Dios enseña, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, señores, la guerra en nuestros países no es simplemente una guerra física para acabar con narcotraficantes o delincuentes, es una guerra espiritual y se debe ganar en principio en oración, con la palabra de Dios, con las armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todos los argumentos que se levanten en contra de la obediencia a Cristo. Eso es lo que dice la escritura. Así que mis hermanos queridos, estoy de acuerdo con eso. Ahora, la guerra espiritual no es cartografía espiritual ni todas esas cosas místico, mágico, maravillosas que hoy enseñan. No, es la predicación, es la oración, es la comunión con Cristo.
Y en ese sentido, pues estoy de acuerdo con lo que dice el señor Bukele. Pero usted, salvadoreño querido, que sí conoce lo que pasa en su país, amamos a El Salvador, por favor, queremos que lo mejor pase para El Salvador, opine aquí sobre lo que Nayib acaba de decir. Y repito, yo no estoy ni a favor ni en contra. Y seguimos con las noticias. Y bueno, hay alerta. Este mes hay que tener mucho cuidado. Este mes es el llamado o mal llamado mes del orgullo LGTBIQ+, y todas esas cosas. Y esta gente está por todas partes haciendo cosas terribles. Vamos hoy a Brasil. Sí, sí, sí. Sí, señores, desde Brasil tenemos malas noticias. Atención, por segunda vez en el desfile gay de este domingo en Sao Paulo se incluyó un bloque infantil con el lema "Los niños y adolescentes trans son reales". Los niños lucían disfraces con los colores de la bandera LGTBI, como el arco iris y la bandera trans en tono azul y rosa. El líder del grupo llevaba alas de mariposa y realizaba coreografías que simbolizaban vuelos desde una pequeña plataforma. Los propios padres son los que llevaron a los niños al desfile, alegando que sus hijos son trans y que deben ser vistos en todo el mundo. De acuerdo con los expertos, la asistencia este año fue menor comparada con años anteriores, alcanzando aproximadamente 70.000 personas en el punto más concurrido del evento en la Avenida Paulista. Distintos líderes cristianos han negado el argumento de que haya niños trans, pues no es posible siquiera que ellos entiendan el concepto en plenitud. Simplemente son manipulados por los adultos para autoidentificarse de esa manera. No existe un niño trans, escribió en su Instagram el pastor Renato Vargens. Los adultos pueden hacer lo que quieran con sus vidas. Ahora bien, ¿por qué atacar a los niños con sus ideologías? Ahora no existe un niño trans, lo que existe es una agenda progresista y anticristiana que milita contra la familia y destruye las posibilidades de los niños de tener una vida normal, añadió. Completamente de acuerdo, eso de niños trans no existe. Simplemente que los niños son bastante influenciables y desde pequeños sus padres con su ideología los influencian para que ellos crean que son trans porque simplemente tienen algún tipo de comportamiento que no alude exactamente al estereotipo de lo que sería su condición sexual. Pero no queda ahí, mire, tenemos más malas noticias y esta vez desde el mundo de la televisión, del espectáculo, desde el mundo, mi querido mundo de mi niñez, de Plaza Sésamo. Sí, señores. Pareces estar... triste. Sí, Elmo realmente está triste, Archibaldo. Todo es gay y cada vez más gay en el mundo secular. Y los programas infantiles siguen sin ser una excepción. El popular programa Plaza Sésamo, cuyo público objetivo son niños de 2 a 3 años, compartió recientemente en X un homenaje a numeral Pride Month. En su publicación escribieron "Feliz Pride Month" de parte de Plaza Sésamo. Hoy y todos los días celebramos y exaltamos a los miembros LGBTIQ+, de nuestra comunidad. Juntos levantamos nuestra voz para que cada persona y familia se sienta amada y bienvenida por quienes son. Y no es la primera vez que Plaza Sésamo expresa su apoyo al grupo LGBTIQ+. El año pasado publicaron un video de Elmo expresando su alegría al celebrar el homenaje a la comunidad homosexual, como su anfitrión, afirmando: "Queremos elevar y celebrar a nuestra familia, amigos y comunidades LGBTIQ+. Y Elmo finalizó con la frase: "¡Feliz día del orgullo! ¡Elmo te ama! ¡No, Elmo! ¡Tú no! ¡Tú no, Elmo! Aunque debo admitir que siempre tuve mis sospechas sobre Big Bird, el pajarraco amarillo extraño. Estas personas vienen por nuestros hijos, quieren influenciar a las nuevas generaciones porque saben que son influenciables por los medios de comunicación. Nosotros todavía leíamos libros y teníamos acceso a formas educativas distintas y familiares. Hoy en día estos niños son educados por esos medios y por eso quieren invadirlos por todas partes. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar". Mucho cuidado con los niños son del Señor, de ellos es el reino de los cielos y eso tiene muchos significados, pero tenemos que cuidar a nuestros niños y tenemos que predicarles la palabra de Dios a nuestros niños antes de que Elmo les predique otra cosa.
Y seguimos con las noticias, esta vez desde los Estados Unidos. Atención, porque un ex pastor de Hillsong prendió el ventilador y comenzó a contar sus verdades. El ex pastor de Hillsong, New York, Carl Enns, y su esposa Laura anunciaron el estreno del podcast titulado Lights On, Luces Encendidas. En su primer episodio hablaron sobre cómo el adulterio destrozó sus ministerios, matrimonio y el trabajo que están haciendo para recuperarse. Lenz fue despedido en 2020 por problemas de liderazgo, violaciones de confianza y fracasos morales, según anunciaron las autoridades de su iglesia en ese entonces, haciendo alusión a la infidelidad a su esposa con varias mujeres, una de ellas miembro del personal de Hillsong Nueva York. También, según investigación interna realizada en nombre de esa iglesia, se alegó que, entre otras cosas, el ex pastor manipuló a algunos ex empleados voluntarios y les causó angustia mental. En este podcast se escucha a Len siendo entrevistado por su esposa y durante la conversación, esta le pregunta cómo era predicar manteniendo en secreto sus adicciones, a lo que este respondió que era una verdadera tortura. Pobrecito, Carl Enns, pobrecito. Ay, no es tierno. El ex pastor narró que en una oportunidad sintió deseos de poner fin a su vida cuando sus infidelidades se hicieron públicas mientras la enfermedad se apoderaba del mundo y le despedían de su trabajo. Él es solo una víctima. En la primera mitad del programa, de poco más de una hora, Carr dejó en claro que no le gustaba que los medios lo describieran como un pastor deshonrado. No cree que sea un reflejo exacto de qué es, según su comprensión de la gracia de Dios. No soy un ex pastor caído en desgracia. Soy un ser humano que cometió grandes errores. Los míos fueron públicos, todos pudieron verlos y ahora soy un ser humano que está tratando de rectificar mi vida y corregir los errores, vivir de otra manera. Pero no estoy deshonrado, insistió. El ex pastor prometió compartir detalles en próximos podcasts sobre su relación con el fundador de Hillsong, Brian Houston, y la red de mega iglesias evangélicas que lo despidieron. También afirmó el martes que no pudo hablar públicamente sobre su despido de la iglesia Hillsong en 2020 porque lo intimidaron para que firmara un acuerdo de confidencialidad para cobrar la indemnización por despido de la mega iglesia con sede en Australia. Oramos por Carl Enns. Tristemente es un episodio terrible para su familia, para su esposa, para sus hijos. Debió haber sido muy doloroso. Para él también debió haber sido difícil, no digo que no. Pero en ningún caso es una víctima. Él debe hacerse responsable, arrepentirse y apartarse. Creo que Dios puede restaurarlo. Claro que sí. Por eso vamos a estar orando por él. Y también debemos recibir el consejo bíblico. Cuidarnos todos nosotros porque cualquiera puede caer. Dios nos libre de caer. La palabra dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, y tengamos también cuidado con algunos maestros que, bueno, quieren sacar provecho económico de sus iglesias. Y en este caso estoy hablando de la autodenominada mejor evangelista del mundo, es decir, Juanita Binnon Schelling. Juanita Binnon Schelling se describe a sí misma como la evangelista número uno del mundo, después de que, además de vender sesiones de coaching de vida por valor de $2,000 y kits de oración por $133 en su sitio web, pusiera a disposición para la compra un Black Bow Card que ofrece un descuento de 25% en productos por la considerable suma de $5,333, lo que significa que tendrías que gastar decenas de miles de dólares en merchandising, incluso para que valga algo la pena toda esa inversión. En un reciente mensaje, la evangelista afirmó que darle una ofrenda o semilla de $1,033 es la clave para sanar y resolver cualquier situación desesperada en la que se encuentre. Necesitan desconectar sus mentes de su espíritu y simplemente darle el dinero. ¿Por qué esperar que tu mente se adecue a la mente de Dios? Eso no es fe, afirmó. Pues sacarle el dinero a las personas con esas falsas promesas tampoco es fe. No se puede comprar el favor de Dios ni la bendición de Dios. No hay forma alguna. No existen kits de oración, hermano. Es simplemente hablar con el Señor. No se deje engañar. Denuncie. Y eso que es la mejor evangelista del mundo según ella. ¿Cómo era la peor? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Terrible lo que está pasando. Vamos ahora a nuestra nueva sección. Oremos.
Y en el día de hoy vamos a orar por varias cosas muy importantes. Número uno, oremos por la activista provida Paulette Harlow, de 75 años, que fue sentenciada a 24 meses de prisión tras su participación en una protesta contra una clínica de abortos en Washington, D.C. en octubre de 2020. Oremos por el Perú, porque esta semana celebró su Día de la Bandera. Oremos por el Congo, donde yihadistas asesinaron 14 cristianos por no convertirse al Islam. Oremos por los evangelistas Samuel Mukibi, de 27 años, y Efraín Dula, de 25, que fueron golpeados casi hasta la muerte en Nairobi, Kenia. Oremos por cada uno de los siervos del Señor que está predicando la palabra. No nos cansemos de orar. Oremos. Muy bien, mis hermanos, y ahora vamos con el meme de la semana. Así son muchos, no digan que no, no digan que no. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que tenemos muchos más videos. Toda la semana estamos subiendo videos. Tenemos canal de prédicas, Biblia Libre Prédicas. Es que usted no predica. Tenemos más prédicas que cualquier otro video. Tenemos predicaciones por montón. Vaya, vea nuestro canal Biblia Libre Prédicas. Recuerde nuestro fanpage Edgar Escobar, nuestro Facebook Edgar Escobar, también nuestro grupo de Biblia Libre en Facebook, y pronto tendremos página de internet Biblia Libre. Alístese, porque es una página renovada, completamente nueva y con muchísimo más material a su servicio. Así que muy pendiente, dele like, suscríbase y siga con nosotros aquí con más noticias en el noticiero de Biblia Libre. Me quedo pensando, Quique, ¿qué otro muñequito animado o infantil será también gay y apoyará todas estas cosas LGTBI? Tengo algunas sospechas. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Nosotros somos el primer país de Chile.